Abuela, ¿qué hace? Prepararte unas gachas para desayunar, ¿no lo ves? Pero... sé que es lo que más te gusta. Abuela, ¿que ha despertado? Sí, mi niña. No seas boba. Antes de nada, cuéntame, hija, don Ignacio, ¿dónde está? No se preocupe por él, abuela. ¿Pero cuánto tiempo ha estado postrada en cama? De más, que ya pensaba que no la recuperaba. ¿Está usted bien? De maravilla. Con ganas de recuperar el tiempo perdido y de desayunarme unas buenas gachas. Pero si es que no se tendría que haber levantado. Anda. En cuanto desayunemos, has de ir al cuartel y denunciar a don Ignacio. Fue él quien me dejó aquí medio muerta. Abuela, creo que será mejor no poner ninguna denuncia. ¿Qué estás diciendo, hija? Ese hombre quiso matarme. Hemos de denunciarle de una vez para que deje de hacer el mal en este mundo. Abuela no volverá a molestarnos. Pero no me seas ilusa, hija. Es un mal hombre y no nos dejará en paz mientras viva. Bien que se las arregló para encontrarnos, no cejará, ya lo sabes. Abuela no volverá. Se lo aseguro. ¿Quieres decir que... ¿qué pasó? Mejor que no sepa nada más. Solo le prometo que no volverá a molestarnos nunca. ¿Nadie te buscará las cosquillas? Nadie. Podemos seguir viviendo aquí y... y vivir en paz para siempre. En el infierno este ya no tendremos que dar un respingo cada vez que alguien toque a la puerta a deshoras. No, se acabó. Abuela, yo quería disculparme por cómo me conduje con usted. No tenía que haberle... Calla. Estás más que disculpada, hija. Fueron días muy difíciles para todos. Y lo que es innegable es que yo te mentí. Eso no volverá a pasar. Ni mentiras ni rencores. No nos va a volver a separar nadie. Nunca.